Hola, soy Maxi de Otaku no Jikan y esto es 5 y 7 octavos trucos más para Pixelmon. El video de hoy viene cargado de instalaciones y mayor calidad de vida, pudiendo contestar más preguntas que nos dejaron en los videos anteriores. SpongeForge es una especie de mod que permite la utilización de plugins hechos para esta misma plataforma. Y para ello, necesitas tener previamente instalado Forge para la versión 1.12.2. En la esquina superior derecha verás el enlace al video donde te explico cómo instalarlo. El primer paso es descargar la versión recomendada más actual de Sponge. Para ello, solo debes dirigirte a la página oficial spongepower.org y luego dirigirte a Downloads. Allí deberás elegir la versión hecha para Forge y luego buscar la versión recomendada para descargar, que al momento de hacer este video es la versión 7.4.7. Debes notar que esta versión funciona con la versión 28.55 de Forge, por lo que necesitas tener esta misma versión como mínimo. Pixelmon Reforge necesita la versión 28.60, por lo que esta última también servirá para SpongeForge. Una vez que descargues SpongeForge, lo siguiente que debes hacer es arrastrarlo en la carpeta Mods, que encuentras dentro de la carpeta de Minecraft una vez hayas instalado Forge. Luego solo debes iniciar Minecraft para que lea este nuevo mod y empiece a funcionar correctamente. Con SpongeForge listo, ahora solo falta descargar e instalar el plugin Pixel Extras. Para ello, debes dirigirte a la página oficial de Pixelmon Reforge, buscar y presionar el botón Side Mods, y de la lista buscar el plugin llamado Pixelmon Extras. Ya cargado, ahora debes hacer lo mismo que hicimos con SpongeForge: arrastrarlo a la carpeta Mods de tu Minecraft. Inicia el Minecraft para que este plugin sea instalado y con esto ya podemos pasar a la tercera parte del video. Este nuevo plugin añade más comandos que mejoran la calidad de vida de Pixelmon. Por ejemplo, el comando PC te deja abrir el PC, estés donde estés, sin la necesidad de llevar la homónima máquina ocupando espacio en tu inventario. Existen los comandos EVs e IVs, para revisar tu progreso y la genética del Pokémon de la posición ingresada en dichos comandos. Por ejemplo, quiero revisar cuántos IVs tiene mi Pikachu, que se encuentra en la posición 1 del equipo. Entonces escribo IVs 1 y me saldrán sus valores genéticos. Es igual con los EVs. EVs 1 me mostrará el progreso de entrenamiento que lleva mi Pikachu, en este caso 0 porque no he batallado todavía. Hace un tiempo nos habían preguntado, y esperamos que no sea demasiado tarde, cómo hacer evolucionar Pokémon que originalmente lo hacen por intercambio. A través del comando PokeEvolve podrás hacer evolucionar a, por ejemplo, un Graveler a Golem sin la necesidad de una máquina de intercambio. Pero ten en cuenta, a pesar que este comando fuerza la evolución, aún existe el requerimiento de objetos para evolucionar. Por ejemplo, este comando, para evolucionar a Onix a Steelix, no funcionará si Onix no tiene el revestimiento metálico equipado. También existe la posibilidad de buscar información sin abrir nuestro navegador. Con el comando Wiki podrás encontrar información variada respecto al Pokémon que busques. La manera de utilizar este comando es escribir Wiki, luego el Pokémon de interés y después uno de los argumentos que ves en pantalla. Por ejemplo, quiero saber en qué momento del día pueden aparecer Caterpies, por lo que escribo Wiki Caterpie Time y el mod me dirá la hora en la que aparecen. También me gustaría saber con un poco más de detalle la aparición de Pikachu, por lo que escribo Wiki Pikachu Spawn y me mostrará en qué tipo de locación aparece, niveles mínimos y máximos, posibles objetos, subbiomas y rareza. Emilio Tolava nos preguntó en el video sobre Pokémon con formas especiales cómo hacer aparecer Pokébolas, lo cual suponemos que se refiere a los cofres en forma de Pokébola que pueden encontrarse por el mundo. Estas Pokébolas ofrecen distintos niveles de recompensa y se generan mediante objetos que puedes encontrar en el inventario creativo. Como pueden ver, en la sección Pokéloot existen 4 tipos de cofres, además de un generador de grutas, que son los árboles con un cofre de estos dentro. Para generar estas Pokébolas, solo debes dar clic derecho al suelo con el objeto en mano, estando en creativo. Además de poder generar estos cofres, también podrás modificar su visibilidad a normal u oculto mientras estás en modo creativo con clic derecho, y modo de cofre a permanente ilimitado, permanente pero uno por persona, y temporal donde solo estará disponible hasta que alguien lo reclame. Todo esto mientras estás en supervivencia y con clic izquierdo. Y eso ha sido todo por este video. Si quedaste con ganas de ver más trucos de Pixelmon,
deja en comentarios qué tipo de truco te gustaría ver y lo incluiremos en un futuro episodio. Dale like si te gustó, suscríbete para que no te pierdas la próxima entrega y comparte este video con tus amigos. ¡Nos vemos!